El siguiente ejercicio de progresión geométrica nos señala lo siguiente. Dice buscar cuatro números positivos en progresión geométrica. Entonces voy a colocar aquí a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, que serían los términos que están en progresión geométrica. Y la condición que nos colocan es la siguiente, que el cuarto número, o sea, a sub 4, menos el tercero, menos a sub 3, sea igual a 144. ¿Ya? Que el cuarto menos el tercero sea 144. Y la otra condición que nos colocan es que el segundo, o sea, a sub 2, menos el primero, a sub 1, sea igual a 16. Ya, pues ahí tenemos las condiciones, ahora hay que desarrollar. Para eso vamos a escribir a sub 4 como a sub 1 por r elevado a 1 menos, o sea, 3, menos, lo mismo hago con a sub 3, que va a ser a sub 1 por r elevado al cuadrado a 2, igual a 144. Y en esta otra expresión, lo mismo, a sub 2, a sub 1, multiplicado por r, menos a sub 1 igual 16. Ya, ahí efectuamos los reemplazos correspondientes y ahora tenemos que ver de qué forma podemos ocupar estas expresiones. Vemos que en cada uno de ellos podríamos efectuar una factorización. Por ejemplo, aquí al factorizar por a sub 1 nos va a quedar r menos 1 igual a 16. Lo mismo podemos hacer en la otra expresión, factorizar por lo máximo posible, que sería a sub 1 r cuadrado. Y eso va a ser igual a r, a sub 1 r cuadrado por r, da a sub 1 r al cubo, menos, aquí es 1, igual 144. Entonces, tenemos que a sub 1 por r menos 1 es igual a 16. Si nos fijamos en esta otra expresión, corresponde a este producto, de a sub 1 por r menos 1, estos dos. Entonces, dejo el valor r cuadrado y reemplazo a sub 1 por r menos 1 por el valor que tenemos acá, que es 16, igual 144. O sea, r al cuadrado es, y efectuamos la división, lo cual da 9. Y extraemos raíz cuadrada, lo que nos permite sacar el valor de r de la razón como 3. Si la razón es 3, ya podemos reemplazar en esta otra expresión. Tenemos a sub 1 por 3 menos 1, igual a 16. Y a sub 1 es 16, bueno, 3 menos 1 es 2, 16 dividido 2, o sea, 8. Sabemos, por lo tanto, que el primer elemento es 8. Como la razón es 3, después viene el 24 por 3, 72. Y por 3, 3 por 2, 6, 3 por 7, 21, 216. Ahí están los cuatro términos de la progresión geométrica.